Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagaste Noticias. Estamos en vivo, sí, en este día. Viernes 27 de octubre, 24 grados. La temperatura actual acá en la zona céntrica urbanizada de Zanagasta. Ya con todo lo que hemos preparado, por supuesto, para que enseguida vayamos poniendo en pantalla con lo referente a la información, particularmente de este día, ¿no? Acá en nuestro departamento. Un día con mucho calor, ¿eh? Se sigue esperando la lluvia, que esperemos que sea una lluvia mansa también, ¿no? Es malo pedir agua, como decían nuestros antepasados, así que bueno, cuando Dios quiera que llueva, ¿no? Pero que llueva de forma mansa. Estamos viendo en otros puntos del país grandes inundaciones, particularmente en lo que es la zona del litoral de nuestro país. Estábamos chequeando información y viendo las inundaciones que hay por esos lugares, ¿no? También saludando, como de costumbre, al departamento Castro Barros a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, señores, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar, le decía, este Zanagaste Noticia. En este caso, hablando con o escuchándolo, en realidad, al diputado provincial de nuestro departamento, Hernán Gurgones. Hoy se han vuelto a hacer entrega de los bolsones, de estos bolsones que, si bien es cierto, es una ayuda económica, que bienvenida sea, por supuesto, que se lo hace de mes a mes. Más allá de eso, también con el diputado hemos aprovechado para hablar, le decía, de hablar deportivamente del momento que vive nuestro representativo, como es el Club Social y Deportivo Alianza, de acá de Villa Zanagasta. Sabemos que quienes estaban trabajando al frente de la institución, hasta hace unas fechas atrás, bueno, hoy no están, y que bueno, hay un grupo de personas que se han acercado, algunos de ellos exjugadores, podríamos decir también, de esta prestigiosa institución nuestra, y que hoy están al frente de Alianza. El diputado, como autoridad, obviamente también, como de costumbre, tengo que decirlo, sabemos que con el intendente siempre están apoyando en todos los sentidos, y particularmente económico, ¿no? Que sabemos que es lo que más se necesita en realidad, ¿no? Para poder sostener y solventar gastos, ¿no? Que ocasionan, en este caso, con el solo hecho de ir a jugar allá en Capital, ¿no? Y también, por supuesto, hablar de política. Sabemos que todas las pilas están puestas ya, y se continúa trabajando, quizás con un doble esfuerzo, si cabe el término, con miras a estas elecciones o a este balotaje del próximo 19 de noviembre, ¿no? Hemos hablado de eso, hemos hablado de qué opinión le merecía verla a Patricia Bullrich, por ejemplo, en este caso, ahora, nomás de haber conocido, decía, los escrutinios del pasado día domingo, en este caso ya está en programas políticos televisivos del país, nada más y nada menos que posando para la cámara y la foto junto a Javier Milei, ¿no? Lo vamos a escuchar entonces al diputado provincial Hernán Gurgones, bien digo, quien se refería así de esta manera. Y es Jorge, más precisamente, a horario 9 de la mañana empezamos con la entrega, ¿no? del bolsón mensual. Por ahí un poquito más tarde, donde uno pide disculpas, ¿no? Porque sabemos que hace una semana atrás teníamos esto de la elección a nivel nacional, donde hicimos un trabajo también en conjunto con el intendente, con el ejecutivo, donde también hicimos entrega de bolsones en todo el departamento, ¿no? Y por ello la demora de poder concretar, pero bueno, gracias a Dios hoy podemos estar dando respuesta, porque es un compromiso que asumimos de comienzo de año, y hoy estamos haciendo esa entrega a todos los beneficiarios de este programa. Diputado, le quería preguntar también ya desde la faz deportiva, ¿no? En este caso sabemos que ha sido un hombre que siempre ha jugado y sigue jugando al fútbol, ¿no? Pero más allá de eso, digo, defendió los colores de Alianza, y una Alianza que por ahí, ¿no? Si se trae algunos cambios, no sé si usted habló con ellos, si se acercó a ellos. Sí, bueno, así es, Jorge, más precisamente hace como dos semanas atrás, ¿no? Hice una visita en el campo de juego, ¿no? En el mini estadio Daniel Fuente, donde en ese momento hablé con quien era el técnico, ¿no? Maxi Meirinho, que estaba a cargo, Hermita Narváez de la inferior, y todo el cuerpo de jugadores, ¿no? Porque sabíamos que por ahí no estaba teniendo el apoyo que realmente se merece, ¿no? El
Club Alianza, más precisamente primera y en tercera. Bueno, hablé con ellos, donde me comprometí de poderlo ayudar, de poderlo estar presente. Más en ese momento hizo una entrega, una ayuda económica, con el compromiso de seguirlo ayudando. Después, a posterior, seguíamos la conversación con Maxi, donde entregamos botines. Posterior a ello vino la renuncia, ¿no?, de Maxi. La verdad que uno es respetuoso en cuanto a decisiones. Sí, resaltar el gran acompañamiento que tuvo, que por ahí mucho no entendemos, porque es un trabajo muy arduo, un trabajo día a día, y que merece una vocación, ¿no? Y yo creo que esa vocación puesta de manifiesto a través del técnico y todos los quienes lo acompañaron, la verdad que celebro y felicito, ¿no?, ese gran compromiso que tuvieron con el Club de Alianza. Sé que se viene una segunda etapa. Todavía no tengo bien el conocimiento quiénes van a asumir en poder en cuanto a la dirección directiva, así que una vez que tenga conocimiento también me voy a acercar, porque es Alianza, ¿no? Alianza somos todos, más allá del técnico que asuma, siempre el compromiso va a estar presente. También felicito, ¿no?, porque hay un grupo de ex jugadores de Alianza, muchas mujeres simpatizantes, donde estoy entre ese grupo de WhatsApp, donde nos informamos, comunicamos, donde hay también un compromiso de estar presente, de estar ayudando, ¿no? Porque sabemos que está en una categoría muy importante, que es la categoría A, que no es fácil y necesita el apoyo, no tan solo de la autoridad, sino del pueblo de San Agasta, ¿no? Así que seguramente que en pocos días vamos a ver quiénes van a asumir el cuerpo técnico, ¿no?, de primera, y vamos a acercarnos para poder dialogar, conversar y trabajar en equipo, que es el objetivo para que Alianza perdure y nos represente de la mejor manera, como lo viene haciendo siempre. Diputado, ya hablando de la faz política, sabemos, bueno, que se continúa trabajando más que nunca con miras al 19 de noviembre, ¿no? Pero ¿qué opinión le merece, ¿no?, en este caso, las declaraciones y todo esto que ha sido de público conocimiento y de manera mediática entre Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no?, y Javier Milei? Sí, bueno, en realidad el judicialismo nunca se detiene, ¿no?, más allá de una elección, que es lindo, ¿no?, que la verdad que en esta democracia de poder participar y poder estar presente, porque sabemos que es un deber. Posterior a ello nace un derecho, ¿no?, de toda una sociedad y todo un pueblo argentino, ¿no? La verdad que poder comparar estos dos proyectos, como bien lo decías vos, porque hoy por hoy quienes quedaron para el balotaje es Sergio Massa y Javier Milei, y ver esas declaraciones, ¿no?, de Patricia Bullrich, que la verdad que uno cree que representa un proyecto, y tomar una decisión rápida, y uno, quien entiende de política, lo primero que nota, un interés personal, no un proyecto hacia el pueblo puesto de manifiesto, ¿no? Así que es una opinión que uno ve, ¿no?, como dirigente, como político y como vecino, ¿no? Y uno sigue confiando y apostando a este proyecto judicialismo que lidera Sergio Massa, que tiene un proyecto federal, donde nos tiene en cuenta nosotros, como sanagasteños, como riojanos, ¿no?, que la verdad que uno, ese es el camino, más allá de que sabemos y somos conscientes de la situación económica que estamos atravesando, pero no hizo nunca un paso al costado, ¿no? Está más fuerte que nunca, convencido. Por ahí comparamos y decimos sí, porque es ministro de Economía, pero ministro de Economía es una función, presidente es otra función, donde le permite el contacto con otros líderes mundiales, que seguramente que nos van a abrir la puerta y nos van a permitir poder afrontar esta inflación y poder ver salud y esperanza, no tan solo a nivel nacional, sino acá en nuestra Rioja, con nuestro proyecto que lidera nuestro querido gobernador, con nuestros senadores, con nuestros diputados nacionales, que vamos a trabajar en conjunto y siempre defendiendo la patria, ¿no?, y poder dar respuesta a todos los vecinos, ¿no? Y sabemos que tenemos falencias, sabemos que nos equivocamos, somos conscientes de ser un ser humano, pero siempre, ¿no?, con ese corazón puesto de manifiesto de poderle llegar una ayuda a aquel que más lo necesita, porque ese es el camino, eso es lo que nos une y eso es lo que mantiene ese peronismo fuerte y unido, que hoy seguramente que nace esa esperanza para poder trabajar en equipo, y seguramente que somos parte de todo, y esta Argentina y esta patria que tanto amamos y defendemos la vamos a poner de pie entre todos. Bueno, ahí estaba, ¿no?, Gurgones dejando, por supuesto, su comentario. En primer lugar,
tal cual, un poco yo también lo adelantaba, respecto a esta entrega de estos bolsones, esta ayuda económica a varios, porque son muchos los beneficiarios y beneficiarias, podemos decir que tienen en este caso nuestro departamento, las familias, voy a decir así en general, porque sabemos que lo que llevan es para la familia. Después hablar del momento de alianza, que casualmente iba a jugar en la cancha de Andino, ¿no? Porque así sale, digamos, en el feature, el programa. No es así, ya lo vamos a escuchar seguidamente, a Fermín Vicente Ávila Páez, a Ramón, con todo cariño, como lo conocemos. Le digo que es concejal, pero más allá de la autoridad, lo hace desde la faz, digamos, deportiva. Y bueno, y cerraba, ¿no? En este caso, el diputado comentando o hablando, dando cuál era su opinión muy personal respecto, le digo, esto que es de público conocimiento y que tiene que ver con esta ambición, hasta me atrevo a decir, la desmedida, ¿no?, de Patricia Bullrich por ocupar un cargo, obviamente, ¿no? Quizás olvidando a toda su gente, aquellos de Junto por el Cambio, o aquel, digamos, en su momento que fue, digamos, aquello que acordaron con la gente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Es como que hoy dice, o da a entender, hoy lo que interesa es seguir teniendo poder, ¿no? Pero bueno, estamos en democracia, señores, como dije el otro día, y seguramente que escucharemos muchas cosas más o veremos otras cosas más igual que esta, ¿no? Ahora sí, lo vamos a escuchar a Ramoncito, reitero, como lo conocemos, en este caso a Vicente Fermín Ávila Páez, hablar de este momento de Alianza y también decir a dónde juega en el día de hoy Alianza. Soli, es cierto, ¿no? Como un grupo de simpatizantes, hinchas y exjugadores de Alianza, no tan solo somos varones, hay un grupo de mujeres que también están colaborando con este grupo que casualmente nos organizamos, nos armamos porque por pedido de los chicos necesitaban la contención de alguien, que alguien los venga a apoyar, que vaya a la cancha. Y bueno, nosotros nos ofrecimos para eso, para apoyarlos, para brindarles lo poco que podamos, ¿cierto? Lo que podamos conseguir. De la gente común, porque es cierto, te voy a decir que nosotros salimos a casa por casa a pedir una colaboración para los Chang y que ellos ya saben bien cómo es el tema. Y bueno, y hoy nos tocó hacernos cargo de algo que no nos correspondía, por lógico, ¿cierto? Pero sí, no abandonar a los Chang, primero priorizamos eso, no abandonarlos a ellos, y estamos trabajando con ellos para que terminemos este campeonato, ¿no es cierto? Hasta que termine la rueda esta y bueno, y con la meta de no descender. ¿Ya tienen un técnico o están en busca de esto? ¿Tengan en cuenta que Meirinho ya no hay más técnico? No, todavía no tenemos un técnico. Es lamentable, ¿no?, que se haya ido el chico, pero bueno, no sé, hay veces que uno cumple ciclos en todos los órdenes de la vida. Y bueno, en este caso él se tuvo que ir, se alejó del club, subió bien, ¿no?, con los muchachos, todo tranquilo. Pero sí, no conseguimos un técnico. Estamos en eso, estamos en veremos. Yo calculo que durante el fin de semana, que tenemos un sábado y domingo también para ver algunos changos, los referentes del fútbol sanagasteño, para que no se hagan cargo del equipo. Es decir, con el intendente, que es en este caso el presidente de Alianza, ¿no es cierto? Ya hemos hablado y vamos a ver quién se puede hacer cargo para que la otra semana ya lo pongamos a disposición de los muchachos. Bueno, hoy juega Alianza casualmente, ¿no? Sí, hoy juega a las 15, juega la reserva en la cancha de Rioja, y a las 17 la primera también. Casualmente con Andino los dos. Bueno, ahí estaba, ¿no? En este caso, Ávila Páez hablando de qué manera, ¿no?, tienen pensado, por supuesto, continuar con el trabajo de Alianza, ya que en el caso de él o Daniel Fuentes, ¿no?, de los que me acuerdo así, que me dijo la nota, son exjugadores precisamente de esta prestigiosa institución, ¿no? Seguramente teniendo el apoyo, vuelvo a reiterar, del intendente, del diputado, ¿no? Y también aclarando que se juega en la cancha de Rioja. ¿Por qué? Porque en el fixture salió que se jugaba en la cancha de Andino, en el Polideportivo 20 de Agosto. Pero, claro, como se juega contra Andino y Alianza es local, no puede ser local en la cancha del visitante, vamos a decir así,
como es de la gente Matadero, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes, Jorgito, en el momento que en el colectivo también, donde estaban viajando, le digo las dos divisiones, para a partir de la hora 15, como decía Ávila Páez, jugar ya en la cancha de Rioja contra el Andino Sport Club. Y por supuesto, ahora 15 o 16, no recuerdo bien cómo es el horario, pero luego sí, le decía, la primera división, reiteramos. Así que, bueno, estábamos esperando ahí de que salga el colectivo. Bueno, no nos podíamos quedar un poquito más, y estábamos en el horario de nuestro informativo, así que me tuve que venir. Y aprovechamos, Jorgito, para leer precisamente la fecha de hoy. En la cancha Pedro Camilo Alén lo harán la reserva de Rioja y Tesorieri, ¿no? Y también, obviamente, la primera entre Rioja y Tesorieri. Esto ya jugaron el pasado día miércoles, En el día de ayer, 26, también en este caso se enfrentaron San Vicente Estudiantes, esto fue en la cancha Pedro Camilo Alén. Hoy en la cancha de acá sale ayer 26, en la misma fecha, jugaron, les decía, en la cancha de Rioja, jugaron San Martín Defensores. Ahora sí, viernes 27, en la Pedro Camilo Alén, juegan Vélez Independencia. En la cancha de Andino sale, le digo, Alianza Andino, pero no, va a jugar en la cancha de Rioja, como lo explica Ávila Páez ahí, porque en las últimas horas no puede ser, una especie de quejo, protesta, de que si Alianza es local, tenga que hacerlo en la cancha de Andino. Por eso reiteramos, más allá de que en el feature esté escrito así, se va a jugar en la cancha de Rioja Junior, ¿no? Este día sábado 28 ya, Alas versus Alta Rioja, esto en la cancha Pedro Camilo Alén, y también en la cancha de Tesorieri lo va a hacer Unión ante San Lorenzo, ¿no? También, para cerrar la jornada, en el polideportivo Reinaldo Gudiño, van a cerrar la fecha Racing e Independiente, ¿no? Bueno, ahí está esto que tenemos, pero lo queríamos mostrar para que vean que muchas veces cuando damos la información, obviamente, estamos chequeándola de fuentes, como en este caso, a través de la prensa que tiene la Liga Riojana de Fútbol. Pero, como lo dijo Ávila Páez en estas últimas horas, se ha discutido ese tema para que no se haga alianza local en la cancha Andino, sino, reiteramos, en la cancha de Rioja Juniors. Vamos a buscar la pausa, Jorrito. Vamos a buscar la pausa y enseguida más información en este San Agaste Noticias. Joyería del Centro, ubicada a la Mima en Carlos Álvarez y Antártida, Argentina. Allí encontrarás las mejores milanesas de pollo, de cerdo, también matambre de cerdo, costillas, hamburguesa de pollo, bebidas al hielo, leña, carbón, huevos. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes de 8 a 14 horas y de 18 hasta la hora cero. Y nuestro contacto es 384-91-84-54. Pollería del Centro, tu pollería amiga. El acuerdo se trata de mantener los precios durante 30 días. Poder encontrar estos productos en las distintas localidades. También devolverle un poco a la gente el esfuerzo de uno, que sepa que estamos todos en la misma, y bueno, que vean el esfuerzo del productor y del comerciante. Frutería y Verdulería Augusto, de Dorita Romero, en pleno corazón de San Agasta. Allí encontrarás, a muy buen precio y calidad, todo lo que necesitas. Venta de fiambres, lácteos, panificación, super ofertas en frutas y verduras. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta la hora 1 del nuevo día, de lunes a sábado, y los días domingo
desde la hora 9 hasta la hora 0. Frutería y verdulería Augusto, en pleno corazón de San Agasta. Porque hoy nos toca a todas y a todos ser protagonistas. Gobernamos para todos, pero tenemos una mirada especial para los sectores vulnerables, los que sufren las injusticias. Kiosco Centro, un comercio al servicio del turista y del sanagasteño. Línea completa en golosinas, almacén y lácteos. También tenemos productos regionales y la mejor comida rápida. Sándwich, lomos, pizzas y cafetería. Estamos ubicados en el corazón de San Agasta y contamos con una amplia terraza para tragos y picadas. Kiosco Centro, calle principal y Antártida, Argentina, a una cuadra del edificio municipal San Agasta. Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Paquía, Vichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas. Despensa San Cayetano, de Mercedes Ferreira. Venta de fiambres, lácteos, panificación, bebidas al hielo, gas, leña, carbón, anexo, verdulería. Los Super Pancho también los tenemos nosotros, abierto de 8 a 13 y de 17 hasta la hora 22. En San Martín, esquina Virgen India, está Despensa San Cayetano. Estamos en la temporada de calor y es cuando más atentos debemos estar a la proliferación de criaderos de mosquitos, alacranes, roedores, moscas y otras alimañas. Para eso, mantengamos nuestros ambientes libres de recipientes ocultos que sirven de criaderos. Desde el programa Manzanas Saludables, no paramos ni un solo día en el descacharreo, limpieza y prevención del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Vos sos una parte fundamental para lograrlo. Entre todos podemos. La nueva aplicación para afiliados de APOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular. Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde la App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema. Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación.
Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. De todo Valentino, regalería, bazar, juguetería, librería, artículos de jardín, anexo, insumos tecnológicos. Nos encontrarás en Avenida Principal Carlos María Álvarez, en los horarios de 9:30 a 13 y de 18:30 a hora 22. De todo Valentino. Peluquería Santi y Alina, de Trini Mercado. Cortes para damas, caballeros, niños, cortes unisex, lavados, brushing, teñido, queratina, manicura. Nuestros horarios de la hora 9 hasta la hora 13 y de 18 a hora 22. Peluquería Santi y Alina. De nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgoni. Follajería La Merced, de Silvina Vergara, en Avenida Principal, Carlos María Álvarez. Allí encontrás alimentos balanceados, veterinaria y todo lo que tu mascota necesita a muy buen precio y calidad. Follajería La Merced, con sus horarios de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Mi nombre es Julieta Villarroel. Estamos trabajando hace dos semanas ya. Yo me llamo Valentina Aitana Monteros, soy una chica trans y bueno, estoy acá trabajando en La Rioja Textil. Que fueron un curso de capacitación de 3 meses y bueno, después nos derivaron a cada una a una fábrica. Inaugurando dos nuevas fábricas, bueno, que genera oportunidades, un trabajo digno para más de 50 familias que ven en esto una oportunidad de desarrollo, de crecimiento y de mejorar, por supuesto, la calidad de vida para ellos y de su familia. Antes, bueno, era trabajadora sexual, trabajaba en la calle, así que gracias a Dios, bueno, empecé este emprendimiento y a seguir. Para nosotras las chicas trans es un orgullo pertenecer a una empresa, tener una obra social que nos pueda tener con qué defendernos en la vida. Para nosotros es muy importante destacar la inclusión laboral, el colectivo LGBTQ, que hoy en día forma parte del sector industrial, algo que nunca pasó en este sector y que hoy podemos ver como mujeres trans forman parte
de este trabajo industrial que las dignifica y que les permite generar esas oportunidades que realmente se merecen. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Camping Villa Avelina de José Luis Agüero y familia, el lugar ideal para acampar en San Agasta. Carpas, piletas, cena show, los mejores tragos y la rica comida regional la encontrás en Camping Villa Avelina, San Martín, esquina Virgen India. Ya está en marcha el plan de asfaltado en todos los departamentos riojanos. Con el permanente objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, coordinamos con todos los departamentos de la provincia este anhelado proyecto. Con más de 300 cuadras de asfaltado y reasfaltado, garantizamos una mayor seguridad en el tránsito, una mejor accesibilidad a nuestros servicios y actividades y el bienestar de nuestras comunidades. Obras queridas, con sentido federal. Gobernador Ricardo Quintela. Es muy importante tener lugares en condiciones dignas para atender a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, para recibir a nuestro pueblo. Porque nosotros en estas oficinas hacemos trámites muy importantes. Hacemos trámites que nos permiten vivir un poquito más tranquilos, que las familias argentinas, en este caso las familias de La Rioja, vivan un poquito mejor. Dispones en la apertura de una unidad operativa de atención de esta Administración Nacional de la Seguridad Social en la localidad de Villa Unión, en la provincia de La Rioja, y otra en la capital de la provincia de La Rioja. Con lo cual hoy estamos inaugurando dos nuevas oficinas. Para que vos veas que tu nieto tiene la posibilidad de tener una oportunidad diferente a la que tuviste vos. Que tus hijos seguramente tuvieron una oportunidad diferente a la que tuviste vos. Por eso, esa es la satisfacción nuestra. Que nuestras generaciones que nos siguen tengan un país muchísimo mejor y que valga la pena vivir. Continuamos en este San Agasta Noticia. Es el bloque de las efemérides que tenemos casualmente, coincide con esta fecha, 27 de octubre. Vamos a ver de qué se trata. Y habla respecto a cultura. Habla del año 2006. ¿Qué pasaba en un día como hoy, allá por el año 2006, hace 17 años? Se realizaba el primer encuentro de pintores paisajísticos. Todo esto organizado por nuestra municipalidad y también la Agencia Provincial de Cultura. Agencia Provincial de Cultura y municipio de San Agasta realizaban el primer encuentro de pintores paisajísticos. Yo recuerdo bien, de mañana 28 no tengo, ni tampoco del día domingo, por eso no digo nada. Yo recuerdo bien de ese encuentro que hace referencia a la efemérides, que había una persona que estaba pintando, era una señorita, un señor o señorita, acá frente a la iglesia de la Merced, sobre la calle San Martín, me acuerdo bien, que ahí casualmente me tocó hacerle una nota, ¿no? Una nota que está, obviamente, anda por ahí en los archivos de acá de nuestro video, ¿no? Hace 17 años. Se me ocurre que ha sido ayer o antes de ayer la nota, ¿no? Pero bueno, señores, hablando de San Agasta y de lo paisajístico y de lo lindo que es nuestro departamento, no hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, dice por ahí un tema. Bueno, nosotros también tenemos que decir lo mismo, ¿no? No hay tierra como la nuestra, ¿no? Estaba viendo esta mañana, vamos a poner imágenes, Jorgito, de esto que siempre acostumbro a poner en mis programas, en este caso de los empleados municipales,
Podríamos decir del CP del clan de poda, o del talado de las plantas, o podría decir el PC al revés, que sería Plomo Córdoba, el PC Plomo Córdoba, que es el hombre que dirige la batuta, hablando vulgarmente, y que vemos con esos cortes acelerados y tan certeros, están un poco quitándole el peso de tanta soja, bueno, y también de tanta, les decía, gajos, o ramas, o varillas, como vulgarmente usamos nuestro lenguaje más cotidiano, para ir dejándolas, en este caso a las plantas, sin quitarle la sombra, obviamente, le digo, pero sí mermándole un poco el peso de esas hojas, y que después toda esa cantidad de hojitas que vemos y de gajos, sabemos que para encima que no llueve, le digo, cuando se la riega, todo eso va absorbiendo el agua que va tomando la planta. Entonces, bueno, cuando tenga menos gajo, tenga menos hoja, insisto, sin quitar la sombra, ¿no? Creo que queden claros, es mucho mejor para la planta, ¿no? Así que ahí está, el CP, el clan de poda, o el PC, el Plomo Córdoba, señores, toda la gente. Un saludo ahí para, bueno, para Ñatit Fuente, para Cachin Mercado, para todo, para todos los que estaban trabajando y que lo hacen, sé que lo hacen día a día, ¿no? En beneficio de nuestra sociedad y también del medio ambiente, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema en este caso. Grabando esta mañana precisamente esta imagen que han sido por la calle Carlos Álvarez, la arteria principal, he aprovechado para llegarme por el mercado artesanal de acá al departamento. Ahí estaba Jorge Javif, una persona que lo conozco hace pero muchísimos años. Jorge debe hacer tranquilamente 50 años que lo conozco, 40 y pico, 50 años, ya que él tenía una muy buena relación, una amistad y algún compromiso laboral también con Quique Moya, que fue uno de mis cuñados, por eso lo conocí allá por los años 70, Jorge. Le digo, y ha sido un gusto hablar con él, más allá de que Jorge estuvo acá en San Agasto un tiempo también, porque ha vuelto él al mercado para exponer lo suyo. Sabemos que Jorge es artesano, que es alfarero, que trabaja con sus hijos, con David, ¿no? Que le hice una nota por el tema de este hecho tan triste como es la guerra ahí en la Franja de Gaza, hace unos programas atrás, cuando los encontré allá por la capital, en la catedral. Bueno, hoy me encontré con Jorge acá en San Agasta y hemos hablado así de esta manera. Ayer toda la comunidad judía puso una pantalla justamente para que sepan y valoren realmente la paz más que todo, y bueno, y esperar que toda la gente que está todavía secuestrada pueda volver a sus hogares. Bueno, Jorge, y hoy en San Agasta, que es como tu casa, decía, ¿no? En este caso, visitando este mercado artesanal acá, comprando, no, o para dejando, exponer, para dejando, exponer. Dejando acá, dejando, soy uno de los primeros que aportó para el mercado. Bueno, ¿qué es lo que estamos dejando? Coméntanos un poquito más de detalle, Jorge. Bueno, ¿sí? Tenés el plato para locro, tenés mate, tenés máscaras de distintos tipos, algunas cosas chiquititas, lechucitas, que se venden mucho, el turista, después tenés máscaras más chicas, y después decorativos, platos calados, hechos en torno, y después terminado todo mal. Bueno, Jorge, ¿tiene salida esto, digo, por el tiempo económico que vive el país, no? ¿Se vende? Yo, mirá, yo vivo del arte hace más o menos 50 años, así que no me puedo quejar. Si bien es cierto, expongo acá en el mercado artesanal de acá, en el mercado artesanal de San Blas, en el mercado artesanal de la capital y en Salta también estoy. Bueno. Son cuatro mercados y bueno, se trabaja bien. Cuando no trabaja uno, trabaja el otro. Sí. Siempre hay alguno que te da algo de más. Jorge, me habla de 50 años, ¿no? En este arte tan lindo como es. No, pero no tan en los jóvenes, no tan jóvenes que les interese hacer esto. Esto es la línea comercial mía. Yo tengo dos cosas muy separadas. La línea artesanal, que es todo lo que es cultura diarista, eso permanentemente yo estoy haciendo exposiciones. Tengo 321 exposiciones en el país, tengo 7 fuera del país y 3 embajadas. Y el año pasado tuve la suerte de exportar a Francia
un buen pedido de cerámica para la exposición de lo, del automotor allá. Y ahora un mes declarado ciudadano destacado, premio de la, del Consejo Deliberante, saqué uno de los premios de San Agasta, de La Rioja, en la FIT, la Feria Internacional de Turismo, de la cual tengo 5 menciones y tengo 2 primeros premios. Jorge, en la parte final te preguntaba también, dice, ¿notas que hay interés en los más jóvenes, en los más chicos? ¿O habría que inculcarles a esto, a los más jóvenes? Estamos, los que por, fundar, estamos por fundar con mi hijo una escuela de cerámica, porque compré un predio en La Cañada, son casi 3 hectáreas, y he destinado media hectárea para hacer justamente una escuelita de cerámica. Ahí van el chico de todo, de todas las edades para poder aprender algo de cerámica. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, ahí estaba Jorge Javid, ¿no? El artesano, el alfarero. Este hombre que no tan solamente nos representa, como decía, dentro de la provincia o dentro del país, como él lo comenta, sino también fuera del país, como otros artesanos, como otros alfareros, seguramente, ¿no? Hoy exponiendo lo suyo, una vez más sacan el mercado este artesanal, pero también dábamos inicio a la nota, más allá de que prácticamente un 95% se ha referido al arte, a la obra que hace en sí él. Digo también, no olvidar obviamente de esto tan triste y lamentable como es la guerra, ¿no? Por su antepasado, ¿eh? Jorge, descendiente judío. Y bueno, él comentaba ahí de esa pantalla gigante que se ha colocado ahí en el pleno centro de la capital, por supuesto para rogar, para pedir a Dios por la paz en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de la Franja de Gaza, hablamos de Israel, hablamos de Palestina, ¿no? Pero en definitiva no olvidamos tampoco Ucrania, Rusia y seguramente algún otro lugar por ahí del planeta donde lamentablemente el hombre, ¿no? Todo eso que construye, después lo destruye, ¿no? Quizás por la locura propia del hombre, ¿no? Una pena, una lástima realmente, ¿no? De que en estos tiempos, de este nuevo siglo, de este nuevo milenio casualmente, todavía se siga hablando de cosas muy, pero muy del pasado, ¿no? Como son las guerras que en definitiva no sé qué solución pueden traer, ¿no? Eso desconozco, únicamente no sé, ganar espacio físico, o sea, agarrar tierra, ¿no? Si es por eso, la verdad es que para mí es algo sin sentido, ¿no? Y creo que para mucho. Lo que sí tiene mucho sentido es hablar con personas que más allá de su profesión, no tan solamente se han quedado con aquel título que obtuvieron en su paso por la facultad o con aquel ejercicio de su profesión que la brindan día a día, que más allá de los años, que más allá de lo que por ley se conoce como la jubilación, siguen estudiando y siguen pensando en hacerle el bien a la humanidad, porque esas son las cosas que realmente tienen sentido y de las cuales siempre vale la pena hacer comentarios. Tenemos la suerte de que se vino a vivir a San Agasta hace un par de años, no, si bien es cierto no está estable acá, pero siempre viene, el doctor Nicolás Suárez. La mayoría lo llamamos Suárez, él es Suárez Albrié, ¿no? Que es un apellido de origen francés, que muchos no lo pronunciamos bien, por eso directamente le dice el doctor Nicolás o el doctor Nicolás Suárez. Es, más allá del médico, del cardiólogo, es un bohemio, le gusta escribir, le gusta golpear la caja, es un hombre que le gusta mucho la chaya, defiende las tradiciones también culturales y ancestrales de nuestra tierra. Así que bueno, hemos hablado de todo un poco con el doctor esta mañana, pero él aprovechó para decirme, porque yo lo veía que estaba ahí, se me ocurre que estaba estudiando y era así, en este caso hablar de los hipoacúsicos, que estas personas que se dirigen, o a las cuales, quienes por supuesto trabajan con ellos, se dirigen con el lenguaje de señas. ¿Dónde hemos descubierto otras cosas? Bueno, que ya nos va a ir comentando el doctor así en esta nota. ¿Cómo andas tú y a través de... ¿cómo andas? Sí, está bien. ¿Cómo andas tú y a través de ti? ¿Cómo andan los queridos sanagasteños? Acá estamos reintegrándonos a la comunidad sanagasteña. Siempre para esta época vengo y ya me quedo hasta...
si Dios me da vida, marzo, abril. Bueno, doctor, es un gusto escucharlo, ¿no? Y también preguntarle, le decía, por esto de los hipoacúsicos, que sé que está usted haciendo un trabajo, está estudiando sobre esto, ¿qué nos puede decir? Sí, te cuento. Tú no sabes que yo hace aproximadamente unos 20 años que comencé una historia con mis pacientes, que es aplicar el arte como terapia preventiva cardiovascular. Así como puedes decir, mira, practica deporte, no fumes. Bueno, hay que combatir el estrés también. Y con el arte tenemos un arma muy, pero muy interesante. A partir de allí comencé a leer un poco, a practicarlo con mis pacientes. Y después me resulté enamorando de ese tema. A través de ello, observaba una respuesta realmente hermosa para aquellos pacientes que tenían una alteración, digamos que mental, un problema de su propio existir generado por la vida misma, el estrés, el malentendimiento, la poca comunicación, el deterioro eso que vamos sufriendo como persona por las cosas que nos imponen, esa lucha cotidiana que no tendría que ser así, y nos va llevando un camino realmente que a mí me llamaba la atención, y de esa manera es imposible estabilizar pacientes. Bueno, en esa historia comencé a practicar yo lo que es, dentro de arte terapia, lo que es escrituroterapia y musicoterapia. ¿Qué es eso? Muy simple. En lugar de estar pergañando y generando ideas que te van a dañar, hazte el bien tú mismo, escribiendo. Te sientas en tu casa, te pones a escribir lo que te guste, lo que sea, en fin, cantar lo que sea, lo que te guste. Y ahí nació, hace poco fue esto que me nació, ¿eh? Y digo, ¿y qué harán los hipoacúsicos con toda esta historia? ¿Por qué no ayudarlos? Porque merecen ayuda. Y ahí empecé con lo que estoy ahora trabajando, es en lo que se llama el lenguaje con seña, para ver qué conexión puede haber para que ellos tengan ese aporte. ¿Ese lenguaje, doctor, en todo el mundo es universal el lenguaje? Qué linda pregunta. No, me llamó poderosamente la atención eso. Tú no sabes que el paciente hipoacúsico que aprende nuestra, se llama ISA, eso, le sirve para Argentina, porque cambia, por ejemplo, con las señas en Perú, la seña cambia en Colombia, algunas son semejantes, ¿no? Pero hay otras que no. No encontré la respuesta a eso. Es decir, yo pensaba que, bueno, mira, por decirte, la letra y te la hago la seña. Esto es A, por decir. Yo pensaba que era para todo y no. No, capaz que vas a Uruguay y para decirla es otra seña. Y así sucesivamente. No es tan complejo, no vamos al extremo. Pero bueno, en ese andar estamos, vamos a ver cuál es el final. Todavía no lo sé, estoy caminando hacia ello. Dios quiera que lleguemos a un final hermoso. Presupongo que sí. Algo de eso, estuve en la Feria del Libro de Chilecito hace 3 semanas, y hablando de algo de ese tema, y bueno, vamos a ver qué hacemos. En Salta, visitando los nietos, también estuvimos participando en una jornada poética ahí, y hablamos algo de ese tema. Vamos a ver a dónde llegamos. Bueno, ahí estaba, ¿no? El doctor Nicolás. Por ahí alguna vez, hablando del doctor Nicolás, porque más allá de esto que explica respecto a los hipoacúsicos, ya que lo hace en la parte final, por supuesto, le digo, comenzaba la nota hablando él, también le decía
de esta forma de curar, de sanar el alma, dice el doctor así con términos más vulgares, para que se nos sea más fácil, ¿no? A quienes nos estamos escuchando, que es a través de la música, ¿no? Y que es una terapia que él la pone en práctica. Este lo comentó, me acuerdo una vuelta estando ahí en la antigua estafeta, se hizo una especie de un pequeño fogón, ¿no? Y ahí estuvo con otros músicos de acá del departamento y tuvo la posibilidad no tan solamente de golpear la caja, sino también de explicar esto que un poco hoy me lo adelantaba, modo de apertura, en la nota que estábamos escuchando. Le digo más, me ha pedido por ahí la oportunidad de que quienes por ahí tengan tiempo y quieran juntarse por ahí en una especie de un pequeño fogón, si cabe el término, una pequeña peña, cada uno ir, comentar lo suyo, aquel que escribe, que vuelque sus poesías, aquel que canta su canto y así, el que sea músico su música, ¿no? Y pasarla bien, porque con esa terapia hace bien, como dice, al corazón, casualmente, el cardiólogo, ¿no? La tiene mucho más clara que nosotros. Y también le digo, en este caso, dejar bien en claro que el lenguaje de señas, que es algo que yo realmente creía que era así, pensaba que era para todo el mundo igual, no es así. Sino como que cada nación, cada lugar, digamos, tiene es su lenguaje de señas. Dentro de cada país tiene una regularización. Bueno, claro, acá me explican los muchachos de producción que cada país tiene una regularización dentro de eso, que es dando a entender qué es lo que significa, en este caso, cada gesto o cada seña. Claro, inclusive de provincia a provincia, me está comentando acá Jorgito, que tuvo algún tipo de capacitación en esto también. Le digo que inclusive que de provincia a provincia puede variar en una cosa. Hay una semejanza, como dice el doctor también, o sea, no es que cambien todo en un 100%, pero cambios existen, ¿no? Bueno, señores, vamos Jorgito, a mostrar algo de básquetbol, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estuve viendo anoche, antes de ir a las imágenes, Jorge, anoche estuve viendo el partido y me había quedado un partido que seguramente ya lo habrían jugado, yo lo vi un poco tarde. El vóley femenino, el campeonato panamericano en Chile. Era Argentina, México. No, estuve viendo hasta el tercer set o tercer juego, donde Argentina estaba por sobre el marcador de 2-1. Argentina comenzó ganando, nos empató México. Bueno, después Argentina en el tercer juego, porque es al mejor de 5, digamos así, estaba 2-1, ¿no? Bueno, hoy es recién me entero que habíamos perdido, Jorge, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con imágenes, no son de los Juegos de Chile, sino en este caso de acá de la Rioja Capital, porque también lo referente al básquetbol es el equipo de Amancay, de nuestra provincia, que jugó en este caso con el equipo de Chahue, ¿no? Que son del litoral, del Paraná. Sí, donde ganó el equipo, en este caso de la Rioja. Y que hoy se vuelve a medir Amancay ante Colón, Jorgito, ¿no? Bueno, Colón, que bueno, sí es el equipo, por supuesto, de Santa Fe, ¿no? Ahí está nuestra cámara, nuestro gerente, el Fede Manguesi, está trabajando, les digo, con la transmisión de estos partidos, con toda esta grabación que estamos viendo allí, ¿no? Al mejor estilo, sin envidiarle nada a nadie, ¿no? Fíjense los planos, fíjense en ustedes, ¿no? Cuando hay que abrir la cámara, más allá de que, si bien es cierto, veo que es muy buena la iluminación, que eso también ayuda, obviamente, le digo, no tenemos nada que envidiarle a otros programas de deportivos, no de acá del país, donde también llevan la imagen, prácticamente esta misma imagen, cuando estamos viendo muchas veces los noticieros deportivos o en cualquier tipo de noticiero donde tienen una columna referida al deporte, toda esta imagen, ¿no? Que también el Fede Manguesi, ¿no? Graba en cada uno de estos partidos, ¿no? Bueno, ahí está la gente, en este caso del color negro, gente de Amancay, reiteramos que se quedó por 71-68, un lindo partido, me imagino. Voy a ver si por ahí también me tomo el tiempo y me llego
más allá de que el FED los graba, bueno, de estar ahí, porque también me gusta, obviamente me gusta el básquetbol. Yo me acuerdo cuando los chicos de San Agasta, Jorge, también iban de acá a jugar, en este caso representando a Alianza en básquet. Me acuerdo que una o dos veces fui al club Independiente. Sí, me acuerdo perfectamente, estuve ahí en Independiente. Me acuerdo que allí no nos juntábamos con la gente de San Agasta y realmente la hemos pasado, al menos yo la he pasado muy bien, ¿no? Bueno, Jorgito, estamos ya prácticamente en hora, ¿no? Ya estamos culminando, cerrando nuestro informativo. Sí quiero leer algo respecto a información local, porque en este caso la Secretaría de Culturas y Turismo de San Agasta y la Dirección de Cultura estuvieron a cargo de la gestión para la implantación del Seminario de Diseño y Gestión de Proyectos Culturales, bien digo, con perspectiva en accesibilidad cultural, que fue realizado en el día de ayer. Este seminario fue liderado por expertos como el licenciado Fernando Ávila Ruarte y el licenciado Facundo Díaz Amarfil, que lo conozco, a Facundo Díaz Amarfil, tiene su papá acá en San Agasta, ¿no? Reunió a profesionales y afines a la cultura para explorar prácticas de inclusión y accesibilidad en proyectos culturales. Está bien, la cultura es una acción, la cultura es un modo de vida, me atrevo a decir yo, una definición muy mía esa, Le digo porque todo lo que hacemos, en cualquier momento que realizamos, está presente de cultura. En el deporte, en el arte, en la política, Fíjese que en las mismas acciones de uno, siempre está esa acción cultural de nuestros modales, particularmente en lo que es, obviamente, la cultura del respeto, que tanta falta nos hace, ¿no? Y también dentro de los proyectos, en este caso, si bien es cierto, habla de proyectos que tienen que ver, digamos, con qué se puede, qué es lo que se puede aportar o ampliar conocimientos en cuanto a esto que se desarrolla de las distintas secretarías, ¿no? Que en su momento fueron direcciones, también hay que decirlo, bienvenido sea. Y con estos cursos de capacitaciones, bueno, con esta gente que obviamente son profesionales y entienden mucho mejor que uno en el tema, nada mejor que tomar ese tipo de cursos, talleres, o inclusive por ahí hacer presencia y escuchar, porque uno así se enriquece también, ¿no? Ya que estamos hablando casualmente de lo que es en definitiva la cultura, que no tiene una sola definición, tiene varias. Así que bueno, señores, hablando y haciendo cultura del informativo, llegamos a la parte final del mismo. Jorgito, creo que no me queda más nada, simplemente despedirnos. Vamos a estar, si Dios y la Virgen así lo permite, vamos a estar el próximo día, el lunes 30. Le digo, ya prácticamente cerrando este mes, si bien es cierto trae 31, ¿no? Le decía, prácticamente cerrando este mes de octubre de este año 2023, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo, deseándoles a todos, por supuesto, un feliz fin de semana, que la semana entrante sea mucho mejor todavía, y que bueno, que Dios, como siempre le pedimos, siga derramando bendición sobre cada uno de nosotros, ¿no? Ahora sí, nos vamos. Chao, gracias. Hasta siempre.